Bienvenidos, ha llegado el momento de conquistar las preguntas de nuestro público en Pregúntele al Doctor TV. ¡Vamos para allá! Hola, hola, ¿quién tiene la primera pregunta, por favor? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. A la orden. Doctor, quería preguntarle si ser irregular en mi periodo menstrual puede ocasionar cáncer de ovario. Efectivamente, se considera que mujeres que tienen periodos anovulatorios, es decir, que no ovulan, ya sea por consumo de anticonceptivos o por distintas enfermedades como ovarios poliquísticos u otro trastorno, tienen el 50% más de probabilidades de tener cáncer de ovario. Porque normalmente todos los meses debería haber una ovulación. Al no tener esa ovulación, se están acumulando estrógenos y hormonas a nivel de los ovarios que podrían eventualmente ser la causa de un aumento en la cantidad de casos de cáncer de ovario. No quiere decir que por tener trastornos ovulatorios vas a tener cáncer. No. Pero hay mayor predisposición las personas que tienen trastornos ovulatorios con el cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Cómo está, señora? ¿Usted? Bienvenida. Doctor, ¿el adormecimiento de las manos puede deberse a la retención de líquidos? Yo creo que la principal causa para que uno se le duerman las manos es el hecho, por ejemplo, de quedarse viendo televisión así. Claro. Uno está machucando, apretando algunos nerviecitos que nos dan sensibilidad en la yema de los dedos. Se interrumpe por algunos segundos este proceso y eso adormece. ¿No le ha pasado alguna vez que después la mano se queda como así, se hace así y hay unas cosquillitas terribles? Es producto de compresión nerviosa. Y lo mismo puede suceder, por ejemplo, si una pareja se queda dormida, por ejemplo, en el brazo de una persona, como los nervios van hacia las manos, acá se hace la compresión y puede producir adormecimiento y calambres. Deficiencias vitamínicas, sobre todo de la vitamina B12, puede hacer una mala conducción nerviosa, algunos medicamentos y también, por supuesto, como usted ha dicho, retención de líquidos. Esas son las principales causas para que uno se le duerma las manos. Gracias. Otra preguntita. Hola, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida, gracias. Doctor, ¿por qué se me resecan los labios constantemente? El doctor preguntas, aquí en Doctor TV. Doctor, ¿por qué se me resecan los labios constantemente? Básicamente, las principales causas son los cambios climáticos. Ya sea frío, ya sea calor, ya sea aire acondicionado, el contacto directo con el sol hacen que las mucosas de la boca se sequen. También disminución de la vitamina A y la vitamina E pueden producir, porque son vitaminas que trabajan básicamente a nivel de las mucosas. El consumo de cigarrillos seca la boca, de todas maneras. Y por último, una de las causas más importantes. Señora, si uno tiene una infección en la nariz, si uno tiene alergias, durante la noche uno comienza a respirar con la boca abierta, en lugar de respirar por la nariz. Y cuando uno respira con la boca abierta, hace que se le sequen la mucosa de la boca. Entonces, esa puede ser una de las principales causas en las cuales o por las cuales uno tenga la boca seca. Gracias. Ah, otra cosa, me olvidaba. Comidas muy condimentadas o muy saladas también producen esa molestia. Voy para acá. Hola, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo le va? Doctor, buenas tardes. Buenas. Yo quería hacer una pregunta. ¿La T de cobre puede causar daños al útero? Será, todos estos dispositivos intrauterinos tienen indicación. Y una de las indicaciones importantes con estos dispositivos es que deben ser revisados y retirados pasado cierto tiempo. En el caso de la T de cobre, si no recuerdo mal, es alrededor de 10 años. ¿Qué sucede con una mujer que ha tenido por 20 años y nunca se ha chequeado la T de cobre? Es probable, es posible que un cuerpo extraño a nivel del útero migre, incluso llegue hasta clavarse y meterse dentro del tejido uterino, porque no se están tomando en cuenta las indicaciones de cada uno de estos dispositivos. Uno no debe dejar ningún dispositivo en el cuerpo sin tener un control, por lo menos ya establecido con su médico tratante. Muchas gracias, doctor. A usted, señora. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Este, mi nieto está con varicela. Con varicela, señora. Exactamente. ¿Qué tiempo
puede ir al colegio. Ir al colegio. Perfecto, señora. La varicela, además, cuando comienza un niñito en el nido, comienza a haber 5, 6, 7, 10, 15, 20 que se contagian. Porque hay un periodo de latencia de la enfermedad en el cual no hay síntomas, pero el niño ya está infectado. Estos síntomas pueden durar de 10 a 21 días, en los cuales ya está infectado, pero no hay síntomas. Y en ese lapso es que este niñito contagia. Ahora, ¿cuándo un niño debe retornar al colegio? Esta enfermedad es, primero, viral y tiene periodos. El periodo donde hay la erupción, luego la formación de las vesículas, esas vesículas o ampollitas se rompen, se cortan, se aplastan, y luego viene lo que se llama la seca, que es las costritas. Cuando ya todo está en costra, ya no contagia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un periodo de tiempo aproximadamente de 10 días de enfermedad. Más o menos esa es la etapa que el niño no debería ir al colegio. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Listo! Muy bien, amigos. Nosotros vamos para acá. Muchísimas gracias, amigos. Y como siempre, solamente con tres palabritas trataremos de recordar el programa de hoy y así usted lo pueda compartir con sus amigos y su familia. Hemos hablado de nuestro cuerpo, algunos síntomas que pueden ser raros o peligrosos. Cuando usted note que algo no está bien, siempre es mejor consultar con su médico tratante. Él podrá sacarlo de toda duda y sabrá si es algo raro o peligroso. Muy bien. Todos nos hemos conmovido con un tubo de la verdad de una mujer que en tan solo 15 años ha triplicado su peso. Hoy bordea los 165 kilos, tiene dificultad para respirar, tiene que dormir sentada porque el volumen de su abdomen le impide recostarse. No puede ni siquiera amarrarse los zapatos. Pero hoy Nancy se ha comprometido con nosotros y estamos seguros que en unos pocos meses la veremos muchísimo más recuperada. ¡Mucha suerte, Nancy! Amigos, ¿y cuántas veces hemos dicho que si uno no analiza sus deposiciones o su orina, quién la va a analizar? Aprenda a mirar a través del color, del olor, de la cantidad, si su orina está siendo adecuada o si a través de ella podemos determinar alguna enfermedad. Lo normal, señor, es orinar alrededor de 8 veces al día, dependiendo de la cantidad de líquido que usted toma. Pero si nota alguna diferencia, consulte con su médico y evitará mayores problemas. ¿De acuerdo? Por favor, señora, no se pierda el programa de mañana. Hablaremos de una complicadísima enfermedad que es difícil de detectar y cuando se detecta en la mayoría de los casos es demasiado tarde. El cáncer de páncreas, no se lo pierda. Además, aprenderá a salvar a sus hijos, a que no hayan emergencias en la casa. Es el principal lugar donde ocurren estas desgracias. Cuide a sus hijos y cuide su entorno. Así evitará emergencias caseras. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, mañana sabrá cómo combatir los terribles dolores menstruales. No son normales, señora, no lo piense. Muchísimas gracias al Siam de Magdalena por su beso. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos enseguida. Chao, chao. Adiós, señora. Gracias. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao.